Ángela Manzanilla Canto fue elegida como nueva comisaria de Chelén con 428 votos a favor. Durante la elección ciudadana realizada el domingo, Manzanilla Canto derrotó a sus dos contendientes. Pablo Lira obtuvo 315 votos y Mayra Sosa Cruz solo registró 9 sufragios. Desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde se llevó a cabo la votación, la cual a temprana hora se observó muy poca respuesta por parte de los ciudadanos. Sin embargo, alrededor de las 3 de la tarde, la mayoría acudió a las casillas, de las cuales 2 se colocaron en la comisaría ejidal y 1 en la comisaría municipal. Los ciudadanos manifestaron que esperan que con esta elección se registren avances en la comisaría, de acuerdo con un sondeo realizado por Notivisión. La verdad que se mejora toda esta situación que está viviendo ahorita el puerto, y mala imagen para ahorita que están las vacaciones, pues la verdad esperemos que pues la persona que gane, pues que le eche muchas ganas y esté preparada para resolver este problema. Pues sobre todo que el centro de salud, que viene siendo lo mismo de todos los años, el alumbrado público, el abandono que se encuentra en la comisaría, si te verás que la comisaría como se encuentra, y hay más, el transporte, no sé, hay muchos, el vehículo de traslado, que es muy importante, que no contamos con un vehículo de traslado. Autoridades han pasado y es lo que han prometido y nunca se ha hecho realidad. De acuerdo a los encargados de las casillas, menos de la mitad del padrón electoral salió a las urnas, debido a que fue el primer domingo de vacaciones y la mayoría de los habitantes aprovecharon la gran afluencia de gente para abrir sus comercios, y otras no participaron, ya que piden que regrese el anterior comisario Gerardo Lira Canché, quien fue destituido por el alcalde José Cortés ante las irregularidades en las finanzas. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.